Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Mirador Universitario, en el que seguiremos hablando de los 70 años de nuestra ciudad universitaria, de sus orígenes, de su evolución, de su actualidad. En esta ocasión es el tercer programa de esta serie de 5 programas y para él tenemos invitados de excepción, a dos queridos profesores, maestros de la Facultad de Arquitectura, egresados ellos de la Escuela Nacional de Arquitectura, que vivieron esos complejos años 60 y 70 que marcaron en mucho el devenir de la UNAM y de la propia Escuela Nacional de Arquitectura, convertida después a partir de 1981 en facultad. Tenemos entonces el privilegio de tener aquí al doctor Ernesto Alba Martínez. Gracias, Dino. Gracias por la invitación. Creo que puede ser un excelente medio de comunicación sobre lo que hemos vivido tanto Gustavo como yo en los últimos años en la facultad, cómo se ha desarrollado la facultad y cuáles son las expectativas que tendríamos ahora, ¿no? Creo que puede ser un buen programa. Seguro que sí. Bueno, y el arquitecto Gustavo López Padilla, también queridísimo profesor. Bienvenido, Gustavo. Bueno, pues antes que nada, agradecerte mucho la invitación a participar en este programa, con un tema además que nos apasiona y que tiene que ver con nuestra querida universidad y particularmente con la Facultad de Arquitectura. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a hacer un breve receso para ver una cápsula que preparó la producción del programa sobre el tema que vamos a abordar en esta ocasión. En 1968, México vivió un periodo de agitación social y política sin precedentes. El movimiento estudiantil fue una respuesta a la creciente represión del gobierno, la falta de libertades civiles y la violencia ejercida contra la sociedad en general. Desde la primera manifestación, el 23 de julio, los estudiantes demandaron la liberación de los presos políticos y la abolición del cuerpo policial conocido como Granaderos. Además, exigieron la libertad de expresión y la democratización de la sociedad. La UNAM jugó un papel fundamental en el movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes utilizaron el campus universitario como centro de operaciones y lugar de reunión, lo que permitió una mayor organización y movilización. Igualmente, la universidad brindó un espacio para el debate y la discusión de ideas, lo que ayudó a consolidar las demandas del movimiento. Lamentablemente, la respuesta del gobierno fue la violencia. El 2 de octubre de 1968, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, dejando cientos de muertos y heridos. Este trágico suceso marcó el fin del movimiento estudiantil de 1968 y el inicio de una época oscura para México. A pesar de su represión, el movimiento estudiantil de 1968 dejó una huella indeleble en la historia de México y en la conciencia colectiva del país. La lucha por la democracia y la libertad de expresión continúa, siendo una de las demandas más importantes de la sociedad mexicana, sin duda influenciada por los movimientos estudiantiles que ha vivido el país. Bueno, después de haber visto esta cápsula, vamos entonces a empezar a platicar con estos dos personajes queridísimos que vivieron esos años complejos en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto, de estos años complejos? Bueno, un poco
He pensado siempre que el tema de los movimientos estudiantiles siempre hace aparentemente mucho ruido en las universidades. Desde su origen, las universidades siempre han sido los espacios de pensamiento, los espacios de crítica, y por lo tanto siempre hay un choque entre la ciudadanía y los estudiantes, ¿no? Y por eso muchas universidades, sobre todo modernas, se construyeron en los años 50 fuera de los centros históricos para sacar a los estudiantes de esto, ¿no? Nos preguntamos en la Ciudad de México por qué se hizo tan lejos, por qué desocupamos el centro histórico y perdimos nuestra vinculación con el centro histórico. Pero parece que es una constante, ¿no? Es una constante. Y lo vemos cuando hablamos de los movimientos. Realmente uno se pregunta, ¿hay muchos movimientos estudiantiles? Bueno, se mueve, la universidad se mueve, como se mueven todos sus profesores. Cuando yo entré a la universidad, la universidad, los movimientos estudiantiles estaban muy vinculados con el deporte, con el fútbol y con estas cosas. ¿En qué año entraste, Ernesto? En el 59. 59. En el 59 entré aquí. Bueno, acababan poco tiempo de inaugurar Ciudad Universitaria. La Facultad de Arquitectura se inauguró en el 54. Claro. Entonces, apenas estaba aquello. El edificio era un edificio nuevo con otras características. Y el primer movimiento grande que me tocó en Ciudad Universitaria fue el movimiento del 66, en donde renunció el doctor Ignacio Chávez. ¿Sí? A la rectoría. Es un movimiento. Él tenía mucho tiempo de rector, era un rector muy importante, con mucha fuerza, tanto política como externa dentro de la universidad. Hubo movimientos externos de la universidad, dentro de los partidos o del partido hegemónico, y en la Facultad de Derecho se generó una situación contraria a lo que estaba pasando internamente, a las inscripciones, a las cuotas, a los contenidos, y eso llevó a la renuncia del doctor Ignacio Chávez a la universidad. Fue la primera que se generó ya en Ciudad Universitaria. Antes se habían generado otras. ¿Fue como un precedente al movimiento del 68, entonces? Es un precedente al movimiento 68. De lo que sería, claro, después el movimiento del 68. Eso fue en el 66, y en el 66 la Escuela de Arquitectura tuvo una participación muy pequeña, porque la Escuela de Arquitectura siempre fue un poco al margen de lo que pasaba políticamente. La Escuela de Arquitectura no tenía mucha participación, mucho compromiso social, y aunque teóricamente debería tenerlo, no lo tenía. Era una escuela un poco más de práctica, más de exquisita, más de clase media, no tenía mucha vinculación popular, no tenía mucha vinculación con los grupos políticos, y repercutió. Y repercutió eso en una demanda que se levantó dentro de la facultad y que luego fue apoyada por el siguiente rector, que fue el doctor Javier Barrosier, el ingeniero, que fue el desconocimiento de los estudiantes de lo que estaba pasando en el país. De la realidad del país. De la realidad. Que es una demanda que vuelve a aparecer ahora, en los años 80, ¿no? En los 20, ya, en 23, vuelve a aparecer como un elemento importante, un desconocimiento. Puedo marcar que la Escuela de Facultad de Arquitectura, lo que fue después de la facultad, estábamos más preocupados por la arquitectura, estábamos más preocupados por la discusión interna que por discutir las problemáticas nacionales, ¿sí? Okay. En tu caso, Gustavo, ¿en qué año entras a la Escuela Nacional de Arquitectura? Yo soy, afortunadamente, generación justamente 68. Wow. Me tocó vivir todo el movimiento en la universidad y en la escuela. Y bueno, evidentemente que esto no lo podemos entender sin contextualizar lo que está sucediendo en el mundo. Los años 60 particularmente son muy ricos en todos los órdenes, y si algo enlaza este tiempo, es justamente un espíritu de reflexión crítica.
había en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, la idea de ponerse a pensar qué sucedía con la política, qué sucedía con la economía, qué sucedía con la sociedad, qué sucedía en el conjunto de la cultura. Y de esta reflexión crítica se generan movimientos en diferentes partes del mundo que van a tener un reflejo en nuestra universidad y en nuestra facultad, que en este espíritu van a plantear el repensar la representación política y el ejercicio del poder. Pero en ese sentido, el 68 fue un parteaguas, evidentemente, en el mundo y en México particularmente, ¿no? El México que se presentaba al mundo con las Olimpiadas, ¿no? Del 68, y 10 días antes de la inauguración de las Olimpiadas, pues la terrible matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces, es como esa, como ese México de esos dos polos tan potentes, ¿no? Que bueno, pues cimbraron al país, evidentemente, y a la propia universidad. No sé qué puedes comentar al respecto. Bueno, entre la llegada del doctor Barrosierra y la facultad empezó a abrir su espacio, ¿no? Y no nomás la facultad, realmente se dieron clases sobre el conocimiento de México en toda la universidad. Me tocó dar algunas en la escuela, en la Facultad de Medicina, o sea, hubo en todas las escuelas en general, porque realmente había un trabuco ahí entre lo que se nos quería dar como oficial y lo... Y al abrir esto, pues empezó a entrar el mundo no oficial, el conocimiento de un México más real, el conocimiento de la pobreza. En esos años, recordemos que González Casanova publicó junto con Ifigenia un documento sobre la pobreza en México, y eso nos abrió la vista, ¿no? Sí. Se había publicado otro documento sobre los problemas nacionales. O sea, un poco había un movimiento que trataba de dar una lectura diferente a México. Y en la Escuela de Arquitectura se empezó a trabajar, un poco tímidamente, pero se empezó a trabajar. Pues vamos a hacer un receso para ver una entrevista precisamente dedicada a este momento tan, tan especial y tan particular. Los esperamos en un momento. Vamos a pasar a ver esta entrevista. Bueno, aseguramos muchos que hemos estudiado este movimiento que el autogobierno se gestó mucho antes de 1972 y que quizá las raíces de esa gestación se ubican a finales de los años 50 y principios de los 60. La crisis que empezó a asomar en la Escuela Nacional de Arquitectura tomó un carácter realmente expansivo en pocos años, hasta que en 1968, por primera vez y como condición para levantar la huelga, se realizó en la facultad, en la que entonces escuela, el Congreso de Evaluación de la Enseñanza. Y ahí se plantearon por primera vez algunos aspectos, sobre todo conceptuales, de lo que años posteriores aparecerían a nombre del autogobierno. Entonces, el autogobierno se gestó con un proceso que viene de aquellos años y que en abril de 1972 encontró, vamos a decir, por la acumulación de fuerza generada por todas esas demandas insatisfechas, encontró la manera de demandar directamente a las autoridades solución a esos problemas. Y fue cuando en abril, el 11 de abril de 1972, profesores y estudiantes convocaron a una asamblea plenaria entre cuyos resolutivos estuvo el desconocimiento a las autoridades. Y se tomaron los talleres.
los talleres con los que se enseñaba la composición arquitectónica fueron tomados por este movimiento. Y hubo, dijéramos, en ese movimiento, 6 objetivos fundamentales: arquitectura para el pueblo, conocimiento de la realidad nacional, diálogo crítico, autocrítico, autogestión, que subsisten todavía hasta la fecha. Bueno, en este sentido, después de escuchar esta entrevista, me gustaría preguntarle, Gustavo, ¿tú qué papel consideras que desempeñó la ciudad universitaria en estos movimientos estudiantiles, en particular el del 68, que te tocó como alumno de primer ingreso prácticamente? Sí. Bueno, a mí me gustaría rápidamente destacar algo que fue la participación de los jóvenes, desde luego dirigidos por nuestros maestros, pero yo creo que de alguna manera el espíritu de esos años, este espíritu reflexivo, crítico, de poner en tela de juicio las estructuras, el conocimiento en general, me parece importante destacar los jóvenes, y los jóvenes participando en la música, participando en la conformación de grupos. La facultad tuvo un papel importante. Hubo una gran cantidad de actividades. Desde luego teníamos representantes, maestros y alumnos en lo que era el Comité de Lucha. Y yo recuerdo una buena cantidad de asambleas que se realizaron en el auditorio y asambleas que se hacían justamente en la cafetería. Entonces, participamos activamente, fuimos a muchas de las marchas. Yo recuerdo haber recorrido Reforma y llegado hasta la Plaza de la Constitución, desde aquella memorable marcha del silencio que fue impresionante y sobrecogedora. Y recuerdo, por ejemplo, otra en la que estábamos sentados en el costado izquierdo de Palacio Nacional, oyendo las arengas del Comité de Lucha que estaban arriba de un camión. Y estábamos en eso cuando se abren las puertas de Palacio y empiezan a salir tanques y a correr. Todo el mundo a correr. Qué cosa tan difícil. Ernesto, ¿cómo se convirtió la Escuela Nacional de Arquitectura en un espacio de debate y reflexión durante esos movimientos? Bueno, el tema de la vinculación con la sociedad abrió una posibilidad. Pero por otro lado, también había una efervescencia internacional. El movimiento de la Facultad de Arquitectura no se puede entender como un movimiento que de repente floreció, como diría Mao, en la Ciudad de México. No, esto es realmente un movimiento que venía cultivándose a nivel internacional por la crisis urbana y por la crisis de la arquitectura, las nuevas tecnologías y los nuevos planteamientos. El movimiento moderno se había anquilosado, el movimiento moderno no tenía mucha salida, los arquitectos, ya no muy jóvenes, pero arquitectos consolidados, habían modificado su arquitectura. El mismo Le Corbusier, este gran monstruo que los arquitectos han levantado, construía un edificio totalmente diferente a lo que había dicho anteriormente, y eso llevó a pensar. Y también aparecieron la filosofía, el pensamiento y la vinculación de las escuelas con la realidad. Apareció las famosas escuelas italianas, que estaban muy vinculadas con la realidad. En Italia, este movimiento tenía mucha efervescencia y
Aparece Rossi, aparecen muchos teóricos en Italia, en la Escuela de Milán, en la Escuela de Venecia, en la Escuela de Padua, o sea, y empezaron a repercutir. Repercutieron sobre Barcelona, no porque había condiciones todavía ahí, pero ya se llevaban mucha relación entre Barcelona y ¿cómo se llama al lado? Con Portugal. Y había un evento que se realizaba permanentemente en donde se discutía ya de fondo la arquitectura. Tenían una revista que se producía que se llamaba Avis y había todo un movimiento. También repercutió en los Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri, en mismo Harvard. Empezaron a verse otros planteamientos de la arquitectura. Y todo esto empezó a llegar a través de algunos de nosotros, ya porque viajábamos o porque teníamos amistades por otros lados, y llegaban documentos. Y esos documentos los mimeografiábamos. Ahí en la facultad teníamos un mimeógrafo con los estudiantes y conseguíamos de estas micas para imprimir y documentábamos estos documentos y publicamos artículos, publicamos documentos, y eso empezó un poco a permear, por un lado. Y por otro lado, había dos organismos de profesores, los seminarios de teoría, con todos los profesores teóricos, y el seminario de historia. Y estos dos seminarios, que son los que promovían esta nueva arquitectura, empezaron a crear abajo, siempre en las clases. Las clases de teoría eran muy importantes, las clases de historia también. Las clases de proyectos no mucho, porque las clases de proyectos repetían lo que se estaba haciendo a nivel internacional y no estaban muy comprometidas con el cambio. Y esto fue dando bases, de manera que cuando aparece la participación 68, ya la escuela ya tenía muchos jóvenes que estaban preparados como esto, ¿no? Había jóvenes que empezaban a llegar de escuelas como el Madrid, como Luis Vives, o como otras escuelas, las escuelas públicas, las preparatorias, y eso fue creando nuevas condiciones para que en 68 la escuela tuviera una fuerte participación. De alguna manera, tú lo viviste eso, no sé si te dabas cuenta tan jovencito, pero en el 72 que viene la escisión de lo que se conoce como la Escuela de Autogobierno, tú ya estabas en los últimos años de la carrera, Gustavo. Sí. Y tú eras profesor, Ernesto. A mí me gustaría retomar un poco lo que comenta Ernesto antes de entrar en el autogobierno. Vuelvo a insistir en la riqueza cultural de los años 60. Y en esta idea de la reflexión crítica, en esos años había una corriente filosófica importante que era el estructuralismo, que planteó que se debería uno de acercar al conocimiento entendiendo esto como sistemas. Y también había una fuerte corriente neomarxista. Y justamente en la segunda mitad de los años 60, el movimiento moderno en general de la arquitectura había entrado en crisis. Y habían toda una serie de gentes que se pusieron a reflexionar y a valorar lo que era el movimiento racionalista. Recuerdo, por ejemplo, algunos libros memorables en relación a todo esto. Y todos son de los años 60. Por ejemplo, Complejidad y contradicción en arquitectura de Robert Venturi, que es de 1966. Es una reflexión crítica sobre el movimiento moderno. Recuerdo La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, pensando en la ciudad. Recuerdo Teorías e historia de la arquitectura de Tafuri, con una visión, desde luego, marxista. Recuerdo, por ejemplo, las grandes reflexiones de Jane Jacobs, que sin ser arquitecta ni urbanista, se pone a reflexionar sobre su barrio y va a generar un libro, Muerte y vida de las grandes ciudades, en el 61, que todavía hasta hoy en día es un libro fundamental para entender la vida moderna. Y también había, y recuerdo particularmente en esos años,
una presencia muy importante de la ciencia ficción. La ciencia ficción que hablaba sobre la vida, que hablaba sobre la ciencia, que llegó a plantear la vida y la vida en las ciudades, aquello que cuando yo era joven lo veía yo como utopías y que hoy lo vivimos, muchas de las cosas como grandes aportaciones y como grandes temores, ¿no? Ahí, bueno, esa parte, digamos, de quiebre, ¿no? La crisis del movimiento moderno y la aparición de poner por delante el pensamiento, ¿no? La reflexión teórica que fue fundamental en su momento para ese cambio que se dio. Ernesto, te tocó vivirlo como profesor de la facultad. Claro, porque esos libros que hablaba Gustavo, pues se habían convertido en nuestros libros de texto, en nuestros libros de continuidad, ¿no? Podría completar mucho, pero había dos que tuvieron mucha fuerza. Uno es Heidegger, que filósofo. Era un desconocido aquí, ¿no? No tenía nada. ¿Qué tiene que ver los estudiantes de arquitectura con Heidegger? No tenía nada. Pero Norbert Schulz, que es otro teórico que trabajó mucho tiempo con Heidegger, ya había publicado dos libros de arquitectura, uno que se llamaba Intenciones y otro que se llama el espacio contextualizado, el espacio existencial, ¿sí? Entender el mundo. Y entonces apareció un tema que fue el tema del lugar, que fue un tema que modificó la arquitectura y que aparece en Heidegger y que luego aparece en Norbert Schulz y aparece el espíritu del lugar. Y esto se volvió muy importante en la lectura de la arquitectura y en la enseñanza. Y eso empezó a repercutir también, porque ya nos abría el espacio, no meramente de resolver el problema del silloncito o si el pabellón, el mueble de Mies o de Le Corbusier o de cualquiera de esos funcionaba, sino el espacio como totalidad, el espacio como contenido. Y meramente la publicación de un documentito de Heidegger, que siempre me ha llamado mucho la atención porque nadie hablaba de eso, no era algo como complicadísimo. Nosotros hacíamos reuniones para discutir ese tema y la verdad no entendíamos mucho tampoco, ¿no? Vamos a dejar el tema para ahora, vamos a hacer un receso, vamos a invitar a los televidentes a que se comuniquen con nosotros, a que participen para ganar alguno de los obsequios que tenemos aquí de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y vamos a retomar este tema regresando en un momentito. Sé que surgió como un contexto donde estábamos bajo el contexto del PRI, hay una cuestión de represión, los estudiantes están despertando, se da cuenta como el país que la fuerza de la juventud es importante y creo que hay un despertar de las conciencias sociales en Latinoamérica. En realidad, a mí lo que más me queda de este movimiento es que se trataba realmente de otro tipo de juventudes, ¿no? Creo que más conscientes. Y creo que estaban muy comprometidos a pelear, ¿no? Es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, al ser un exponente cultural y académico indispensable para la sociedad. Durante los años 1960 y 1970, la universidad vivió una época de intensa actividad política y cultural, que transformó el campus universitario.
En ese periodo, Ciudad Universitaria fue un centro de reunión y organización de los movimientos estudiantiles y sociales que surgieron en México y en todo el mundo, creciendo y transformándose debido a las demandas de los estudiantes y la sociedad mexicana. En la década de 1960 se construyeron numerosos edificios nuevos en Ciudad Universitaria, como el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Física y la Biblioteca Central. Estas nuevas instalaciones reflejaron el crecimiento de la universidad y su compromiso con la investigación científica y tecnológica. También se construyó el Estadio Olímpico Universitario, que fue sede de los Juegos Olímpicos de verano de 1968. En la década de 1970, Ciudad Universitaria continuó su crecimiento y expansión. Se construyó el Centro Cultural Universitario, un complejo de teatros, museos y galerías que se convirtió en un importante centro cultural de la Ciudad de México. La universidad creció y se expandió significativamente, y estos cambios dejaron una huella duradera en el campus y en la comunidad estudiantil. Bueno, regresamos. Invitamos a los televidentes a que sigan en contacto con nosotros, que nos pregunten lo que deseen. Estaremos atentos a responderles. Los invitamos también a participar por los obsequios, sobre todo publicaciones de la facultad que tenemos para obsequiar. Y vamos a retomar el tema, sobre todo hablando ahora del autogobierno de la Escuela Nacional de Arquitectura. ¿Qué es? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué surge la Escuela de Autogobierno? Ernesto, tú fuiste uno de los iniciadores como profesor de esta escuela. Mira, la diferencia de lo que muchos creen en el autogobierno es un movimiento académico. Parte de lo académico, no parte de posturas políticas, parte de lo académico. Claro que las personas que participábamos en un principio teníamos posturas políticas, pero es un movimiento académico. Con posturas políticas, ¿sí? En donde la única regla que había era compromiso social. O sea, el compromiso social era el punto clave para poder entender el autogobierno, ¿sí? Había que salirnos de la facultad e irnos al compromiso social. Y eso creó diferentes alternativas, diferentes posibilidades y levantó banderas. Y fue aprobado, fue tomado por los estudiantes. Los estudiantes participaron directamente en esto porque ellos eran la parte real. Si los estudiantes, los profesores no hubieran hecho nada, si los estudiantes no hubieran estado. Porque ellos son los que se vincularon con la sociedad. Ellos son los que iban con la gente. Ellos son los que iban a las colonias populares. Encontramos un México totalmente diferente. Es más, alrededor de Ciudad Universitaria se estaba construyendo la Ciudad de México. No existía Santo Domingo. Santo Domingo ahora es una de las áreas más grandes de esta ciudad. Pues eso no existía. Eran terrenos baldíos. ¿Y quiénes construyeron Santo Domingo? Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura fueron ahí con la gente y le rompieron piedra y trazaron calles y construyeron jardines de niños y construyeron fosas sépticas. O sea, realmente ahí fue donde se dio ese campo. Y muchos otros estudiantes se vincularon a nivel gubernamental con oficinas públicas en colonias populares porque había también una búsqueda de vincular y de dar respuesta a demandas importantes como la vivienda directamente. Y esto creó el espíritu de autogobierno. Entonces el autogobierno es un movimiento de carácter académico, era un movimiento de carácter académico con un sentido de compromiso social, con un compromiso, con una postura política de sus personas, y eso nos va a permitir y nos va a dar que diferentes grupos de carácter político tengan lecturas diferentes de lo que pasó, porque participó mucha gente, participaron muchos estudiantes y participaron muchos profesores, y eso daba lecturas, nunca se trató de hacer una unidad. Directamente, se dejaba abierto a que cada quien siguiera con su pensamiento, con sus acciones, y eso nos llevó a respetar un poco una estructura que después se convirtió en estructura de la facultad hasta la fecha,
que es la creación de las escuelitas, de los talleres, que viene desde orígenes muy atrás, porque no tenía nada que ver con el autogobierno. Uh-huh. Tiene función, su origen es de estas escuelitas, viene desde el siglo XVIII en Francia, en donde las escuelitas se daban en función de los grandes maestros. Uh-huh. Bueno, esto se llevó y en el 68, ya en México, en el 72, pues esto nos llevó a respetar este modelo de trabajo y a dejar que los grupos tuvieran su representatividad, porque la arquitectura no es algo que integre, es algo que debe de provocar la que cada quien desarrolle sus pensamientos, ¿sí? Tú, Gustavo, eras alumno cuando viene esa escisión de la escuela, lo que se llamó dirección y autogobierno. ¿Qué nos puedes contar de eso? Para mí fue una experiencia fantástica. Yo justamente empezaba el noveno semestre. Pero vale la pena ahorita recordar otra vez de este espíritu crítico que había en todo el mundo, porque el espíritu del autogobierno, el entender el ejercicio de la arquitectura como un compromiso social, y dentro de ese compromiso social tener en cuenta a los grupos menos favorecidos económicamente, ya se estaba experimentando en el mundo, previamente a nuestra experiencia del autogobierno. Quiero recordar, por ejemplo, a John Turner, que había experimentado con la arquitectura participativa en Perú. O quiero recordar, por ejemplo, a Christopher Alexander, que planteaba en esta visión estructuralista que de los años 60 y 70, entender la arquitectura como sistemas. Entonces, había una experiencia previa a esta arquitectura de gran compromiso social. Y yo creo que entre los maestros había ese conocimiento, aunado a todo el espíritu que viene desde el 68, de poner en tela de juicio todo y poner en tela de juicio el sistema educativo, se retoma toda esta experiencia de Turner, Alexander, y se plantea el autogobierno. Y, entendiendo la arquitectura como un gran compromiso social. Y va muy ligado, obviamente, con el proceso también que siguió después del movimiento del 68, el famoso halconazo en el 71, ¿no? Y toda esta, pues eso, que se siguió prolongando esa crisis, y de alguna manera el autogobierno vino a refrescar el ambiente y a enriquecerlo, el ambiente educativo, ¿no? Y sobre todo la visión que se tenía de lo que debía ser un arquitecto, ¿no? Esta conciencia más social. Yo creo que al final del camino, la experiencia del autogobierno ha significado un enriquecimiento para originalmente la Escuela Nacional de Arquitectura, ahora la Facultad de Arquitectura. Y hoy en día, en esta idea de los talleres, tenemos la oportunidad de que los estudiantes puedan elegir diferentes posturas frente a la arquitectura. Y el autogobierno significó un enriquecimiento. Incluso yo recuerdo que al principio, en esta idea de había desde luego una competencia entre la estructura tradicional de las letras y nosotros el autogobierno, el autogobierno llegó a hacer varios proyectos urbanos y arquitectónicos que merecieron reconocimientos muy importantes a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, y un poco en este espíritu, hoy en día la idea es reconocer la diversidad, reconocer la importancia de los otros y aprender a convivir en este espíritu de la universidad.
Y eso yo creo que el autogobierno tuvo y ha tenido, porque todavía el espíritu del autogobierno permea en nuestra facultad. Seguro que sí. ¿No? Y de eso vamos a hablar ahora que regresemos. Vamos a hacer un nuevo receso para ver una entrevista relacionada con el tema y regresamos en un momento. Una vez que los talleres fueron tomados por la corriente llamada autogobierno, empezó la movilización hacia la rectoría por muchos meses para que fuéramos escuchados por el Consejo Universitario, cosa que sucedió hasta 1973, donde el Consejo Universitario acordó en su plenaria reconocer al movimiento de autogobierno. A partir de entonces empezó el desarrollo de lo que en términos académicos fue la autogestión. Se convocó al primer congreso del autogobierno que tenía por objeto construir un plan de estudios. Y en diciembre de 1975 se hizo este congreso y se aprobó su plan de estudios, mismo que también fue aprobado por el Consejo Universitario al año siguiente, en 1976. Y desde entonces surgieron varias ideas a partir de este plan que subsisten hasta la fecha. Uno de ellos, quizá el más importante, haber sido rescatado la idea del taller integral como un modelo de enseñanza-aprendizaje que se ha extendido a los 16 talleres existentes en la hoy facultad. Otro de esos que persisten todavía en el plan actual es la extensión universitaria, aquella actividad que se promueve en los talleres para extender el conocimiento, sobre todo a comunidades que no tienen posibilidades de ser atendidas por arquitectos. Otro también muy importante fue la autogestión. Los 16 talleres se mueven libremente con aspectos autogestivos en el ámbito académico y pedagógico. Y uno también muy importante fue que el autogobierno reinició la publicación de revistas y folletos como material didáctico, que después se fue enriquecido por los años por otras autoridades universitarias, siendo actualmente la Facultad de Arquitectura uno de los grandes promotores de las publicaciones tanto de arquitectura como de urbanismo. Y esa es un poco la historia de este autogobierno, que le permitió en esos años ganar distintos reconocimientos internacionales a través de participar en concursos de arquitectura y urbanismo. Pues vamos a seguir hablando entonces de la importancia que tuvo el movimiento del autogobierno en su momento y cómo ha repercutido en la actualidad. De hecho, yo ingresé a la facultad, Escuela Nacional de Arquitectura en 1979, y cuando llegué a inscribirme me dijeron, ¿talleres de letra o talleres de número? Y me dejaron pues un poco patidifuso, ¿no? Porque no sabía a qué se referían. Y rápidamente me dijeron, de letras, dirección, lo convencional, de número, autogobierno, lo más revolucionario. Y bueno, yo me metí a la dirección. Bueno, en realidad me dijeron, escogí el taller D y ahí hice mi carrera. Pero sí, se sentía ya, digamos, todavía estaba dividida, pero en 1981, siendo Ernesto Velasco director de la todavía Escuela Nacional de Arquitectura, se convierte en facultad. Y a unos años después, 5 o 6 años después, es cuando la capacidad de gestión de Ernesto Velasco consigue que se vuelvan a fusionar las escuelas. ¿Qué opinión les merece ese proceso histórico de división, escisión y luego reunión? Y sabemos que cada taller, cada uno de nuestros 16 talleres
tiene su complejidad, su manera de enfocar la carrera, etcétera. Pero ¿qué nos pueden decir, Ernesto? También te tocó vivir muy de cerca esa etapa. Cuando se crea la situación que llevó a la separación de la escuela o al cierre de la Escuela de Regional de Arquitectura, los estudiantes se quedaron intermedios, no supieron por dónde. Y los profesores se dividieron en dos grupos fuertes. La rectoría tampoco, tuvo una repercusión muy fuerte. El autogobierno tuvo una repercusión no nada más en la facultad, sino era también la universidad estaba viviendo en ese momento estas luchas sindicales, el inicio de estas luchas sindicales. Y entonces había todo un movimiento dentro de la universidad. El doctor González Casanova estaba introduciendo los SHs, estaba modificando todas las formas de evaluación, los planes de estudio. Había todo un estudio atrás de esto. Había dos locos que tuvieron cerrada la universidad, que son Mario Falcón y Castro Bustos, que andaban con metralletas y clausuraron la universidad. Entonces, los estudiantes estaban reubicándose. Cuando después de Castro Bustos y Mario Falcón que regresamos a la universidad, la escuela se dividió y los talleres de la lo que llamaron talleres de la dirección se fueron a lo que era Radio Universidad allá en la Colonia del Valle, y aquí en la facultad nos quedamos todos los profesores de autogobierno y la mayoría de los alumnos. La primera inscripción que hubo se hizo en la facultad, pero los estudiantes se fueron reubicando uno tras poco a poco a lo largo de los años. La rectoría no supo cómo reaccionar en ese momento, porque vino todo el problema universitario. El doctor González Casanova renunció, no por el autogobierno, sino por problemas internos directamente, por presiones internas, y entró el doctor Guillermo Soberón como rector. Y con el doctor Guillermo Soberón, no porque él lo haya resuelto, sino porque en ese momento se abrió un poco el Consejo Universitario, y en el Consejo Universitario nosotros llevamos el problema del autogobierno y la división de la escuela como forma académica, como proyecto académico, lo llevamos a la rectoría, a la Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario nombró una comisión que se encargó de darle seguimiento y de tener reuniones con profesores y alumnos directamente. En esta comisión estaba el hermano de González Casanova, conocemos a Enrique González Casanova, que fue la creación de las promoción y de todas estas cosas en la universidad. Estaba Ricardo Guerra, estaba Flores Olea, estaba este que acaba de morir hace poco. Bueno, había un grupo importante de gente pensante en el Consejo Universitario. No de gente que levanta la mano para las líneas de la rectoría, sino gente que pensaba. Y el doctor Soberón, independientemente de la crítica que se le pudiera hacer en muchos otros aspectos, promovió y dejó libre esto del Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario pues nos cobijó, estudió nuestro plan de estudios y dio como resultado al Consejo Universitario que había que reconocer los estudios del autogobierno como una posibilidad, porque era un plan de estudios diferente, que después se retrocedió, pero que era una idea diferente, era una propuesta que comulgaba mucho con la propuesta de los SHs, con la propuesta de González Casanova, y por eso mucha gente le echó la culpa a González Casanova, pero la propuesta fue realizada por este grupo de profesores del Consejo Universitario que dieron apoyo y dieron empuje al autogobierno. Y en ese momento la escuela no se volvió a integrar, todavía seguimos divididos un poco. Y fue con Ernesto Velasco, más que con Ernesto Velasco, primero la creación de la facultad. La escuela se crea en facultad en el 81, que era el aniversario de los 200 años de la creación de la Academia de San Carlos. El director era Aguirre Cárdenas, no era todavía Ernesto era Velasco. ¿Sí? Ernesto Velasco le tocó el cambio directamente, el cambio de la facultad, de la formación de la facultad y la creación y el desarrollo de la facultad. Y eso fue ya con el doctor Carpizo, directamente como rector, y se consolidó la escuela. Había condiciones, había la maestría,
La maestría se inició en la Escuela de Arquitectura y había las condiciones para un doctorado y para pasar de escuela a facultad. Ahí egresó el primer doctor, que fue Amador Cereyer, ¿verdad? Ahí apareció el primer doctor, que fue Amador, y luego Jesús de Carmona, como se, también doctor. Gustavo, ¿qué recuerdas de ese tiempo? ¿Tú te quedaste en autogobierno? Yo me quedé en autogobierno, además con una particularidad que le agradezco al autogobierno, a mis profesores y a la universidad. Porque siendo alumno, entré a noveno semestre y como éramos de los malos del autogobierno, se quedó un buen grupo de profesores, pero no era suficiente. Entonces nos pidieron a los alumnos de noveno y décimo que le diéramos clases a los de primero. Yo empecé a dar clases en 1972 siendo alumno, dándole clase a los de primero. Y de entre los profesores que formaron el autogobierno, ¿a quién recuerdas? Bueno, una cosa previa. La riqueza del autogobierno, vuelvo a recordar que se generó una competencia entre los talleres de letras y los de números. Y se hacían permanentemente concursos internos y algunos internacionales. Y a los de letras les daba mucho coraje porque muchas veces el autogobierno ganaba. Pero más allá de eso, la competencia que siempre replantea y enriquece todo este asunto. Entre los maestros, yo recuerdo, desde luego, a Ernesto, recuerdo a Jesús Barba, recuerdo a José Luis Benyure, recuerdo a Ricardo Flores, a Carlos González Lobo, a... Germinal Díaz Plaja. Germinal era alumno. Era alumno. Germinal se recibió exactamente como técnico para poder ser profesor y empezó a ser profesor con el autogobierno. Y recuerdo además también con un gran cariño a Ángel Mercado. Ángel Mercado, queridísimo. Él fue nuestro profesor en noveno y décimo y él nos invitó en esta idea, porque en el autogobierno la idea fundamental es la arquitectura participativa de gran compromiso social, en donde los alumnos íbamos a las comunidades a entender la problemática de las comunidades y a ofrecer la posibilidad de desarrollar proyectos urbanos y arquitectónicos. Ángel Mercado y Jorge Solórzano, tuvimos una experiencia muy buena en ese sentido. Ernesto, tú ya, digamos, desde esta visión tuya que vivió ese tránsito, ese proceso, ¿qué opinas de la evolución de la Facultad de Arquitectura? ¿En qué se nota hoy la presencia del autogobierno en nuestra facultad? Bueno, se notó mucho primero en el plan de estudios. Después se vino atrás con los planes de estudios porque el siguiente plan de estudios que se creó después de autogobierno, aunque el plan de estudios de autogobierno era un plan que modificaba toda la estructura, pero modificaba la estructura universitaria, ¿sí? La manera de dar clases en la universidad tenía una trascendencia muy fuerte. Yo creo que por eso estos grandes personajes, filósofos, etcétera, un poco trataban de dar este empujón a la universidad. Sin embargo, las autoridades no caminaron al mismo ritmo, se fueron hacia atrás un poco y se hizo un plan de estudios que mediatizó dos posturas. En lugar de fortalecer el plan de estudios de autogobierno y fortalecer un plan de estudios que se quisieran más tradicional, lo que trataron es de sumar un plan de estudios. Y al sumar un plan de estudios crearon una mezcolanza un poco rara, porque se perdieron algunos principios, ¿sí? Hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Y hay mucho, mucho. Tristemente, el tiempo se nos ha ido. Me gustaría escuchar una breve reflexión de cada uno de ustedes, una reflexión para cerrar. Gustavo. A mí me gustaría, en esta idea de la importancia y la significación del autogobierno,
identificar que en muchas otras universidades, incluyendo, por ejemplo, la Ibero, en la Ibero ahora se desarrollan cursos, programas y proyectos de gentes de la Ibero que hacen arquitectura participativa y que es de alguna manera consecuencia del autogobierno. Y eso sucede en diferentes estados de la República Mexicana. Y ese es un abierto reconocimiento al movimiento. Es un tema que tendremos que retomar en otro momento porque, a final de cuentas, la Escuela Nacional de Arquitectura ha sido el semillero del que han partido, digamos, del que ha diseminado diferentes escuelas de arquitectura en varios estados de la República, ¿no? Incluso, bueno, en las propias escuelas como la Ibero, ¿no? Fundada por profesores. Ernesto, ¿tú qué podrías decir como conclusión a esta...? Bueno, yo creo que lo que debemos de tratar de entender es la evolución, que la arquitectura mexicana no está desprendida del nivel internacional, no puede ser algo separado. Tenemos que entender que la arquitectura va vinculada completamente a toda una problemática internacional y que el autogobierno no es más que es una respuesta a una necesidad. Y que si hay alguna bandera que sigue siendo válida en el autogobierno, hay muchas, porque hay una que es importante, que era la no dispersión del conocimiento, unirlo. Yo creo que hay un punto importante que la escuela debe retomar, que es el taller integral, porque el taller integral, los planes de estudio lo han deteriorado, lo han convertido en tres materias en una, es como la Santísima Trinidad, y eso no funciona, es una sola. Un arquitecto en su oficina hace todo, él piensa, él proyecta y él construye directamente. Un arquitecto no es una persona, puede ser un equipo. Y eso se ha transformado en la escuela de arquitectura, se perdió y los conocimientos han vuelto a ser conocimientos estancos, conocimientos aislados. Como decía Freire, estamos metiéndole cosas al cochinito. Esa es una. Y la otra es el compromiso social. Sí, hay que seguir peleando el tema del compromiso social. Totalmente de acuerdo. Mucho por trabajar, mucho por seguir luchando, construyendo desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, quiero agradecerles en todo lo que vale su participación. Ha sido fantástica. Habrá que hacer otros programas. Y queremos despedirnos. Han sido muy amables en seguir nuestro programa. Esperamos que continúen viendo Mirador Universitario. Hasta luego.